fijan, cuando llega a haber incidentes porque yo entré en una cueva y a lo mejor manipulé hablando un del murciélago, así me ponga la pijama más sexy, deje la ventana. La ropa de los animales, sus colores. Respecto a correctos para trabajar. Si trabajan de los animales, las aves de noche, entonces tienen que usar colores que les permitan trabajar eso. Y que si trabajaran con colores anaranjados, por ejemplo, llegarían y se los comerían. Entonces, los que trabajan de noche no pueden ser anaranjados. Tienen que usar colores donde no les atraigan a los depredadores para que puedan hacer sus vidas. Pero la fauna y la flora no utiliza su inteligencia, sus facultades, para hacernos daño. No es que la ave esté ahí parada y diga, ay, esta chica de rosita me cayó mal, ahorita voy y la voy a picar. No. O sea, cuando hay eventos es algo totalmente accidental. Y esto me da lugar también a decir que en nuestro país tenemos una gran diversidad de especies. O sea, somos uno de los países considerados mega diversos. Tenemos una biodiversidad bárbara, pero no la conocemos bien. Y en el grupo, hay muchos grupos de especies, tenemos muchos precios. Las abejas, ¿quién ha sido las abejas? ¿Miedo? O así como... No, pero respeto. Como buscando atacar a los humanos, se llegan a dar eventos así totalmente accidentales. ¿Saben cuántas abejas tenemos? Salud. ¿Alguna vez han escuchado qué cantidad de abejas tenemos en México? No. ¿Cuántas abejas diferentes ustedes logran diferenciar? Que digan, dicen que son diferentes. ¿Cuántas? Ay, no, no. Tres, cuatro. Tenemos en México más de 2,000 abejas diferentes. ¿2,000? Y no las conocemos. Solo conocemos a Apis mellifera. Les voy a enseñar una vez abejita. La Apis mellifera que nosotros vemos que es la abeja de la miel, ni siquiera es mexicana. Es una abeja europea que fue introducida a nuestro país, pues por el tema de la miel. Y lo que hace que las abejas puedan ser un poco más defensivas o no, es que sean coloniales. Las abejas de la miel, ahorita, son coloniales y como tienen sus crías y su miel concentrada en un lugar, por eso la defienden. Pero la mayoría de esas 2,000 abejas son solitarias, entonces no son defensivas. Hacen sus casitas de manera aislada, en huecos, con troncos, con piedras, en suelos desnudos. Hay abejorros que hacen sus hoyos en el suelo y ahí tienen su cría y ahí juntan su néctar y ahí juntan su polen. Al ser individuales o semisociales, a veces se juntan, no sé, 3 abejas, 4, 5 y hacen nido juntas, pero no son defensivas. Entonces, ese miedo que tenemos a las abejas es infundado y además no las conocemos. Aquí les voy a, bueno, se los voy a pasar así puesto. Esta es una lupita. Y trae varias abejas ahí adentro. Entonces ahí le mueven y a través de esto la ven la lupita y les van pasando. Son abejas todas nativas y van a ver una que es, bueno, todas son hermosas, pero hay una que es color verde metálico. Hay abejas verde metálico, hay abejas moradas metálicas. Hay abejas como negras, que son los abejorros. Hay abejotas negras con amarillo. A ver si agítale un poquito porque se muevan del lugar. No todas las abejas son la abeja de la miel que nosotros conocemos. Hay abejas de todos tamaños. ¿Han visto de repente florecitas muy chiquitas que crecen sobre el suelo? Pues de ese tamaño hay una abejita. Acorde a ese tamaño de flor. Entonces, hay que ser más observadores y hay que ser más respetuoso a todo lo que está ahí. Si de repente esas plantitas que crecen no nos gustan porque no cumplen con nuestros estándares de belleza, que yo quiero una rosa grande, un tulipán exótico, pero hay una abejita nativa que depende de esa florecita. Entonces, observen más, conózcanlas y van a... A lo mejor en Querétaro tenemos 1,600, imagínense conocer 50 abejas diferentes. Este árbol que les digo que de la tronadora, que eso es un super fan, de cómo le digo propaganda, no saben, yo lo tengo ahí en mi casa, ¿no? Todo el año he visto polinizadores, casi todos nativos. He visto unas avispas que esas sí me generan respeto y la verdad, porque yo las fastidio en el sentido de que les quiero andar tomando.
tomando foto y sé que de repente, pues a lo mejor las digo un poco y me podrían picar, nunca me han hecho nada, pero son unas señoras avispas, abejorros, abejitas verdes metálicas, un montón de cosas que pueden haber ahí. Y este árbol, como yo lo he estado regalando, le he hecho sus licuaditos de mis verduritas que me quedan en mí, pues estaba feliz, tiene sufro todo al daño. No debería ser así, pero cambio climático y todo eso confunde a las plantas. Y las verduras. Y aparte, las estoy chiqueando, pues está bien. Todo el año ha habido polinizadores. Todo el año. Entonces, ¿cómo con un arbolito que yo lo tengo plantado en un espacio muy chiquito, le puedo estar dando de comer a toda esta especie de bichito? Por ahí va rolando, uno es un abejorro, el amarillo más grande. No sé si alcanzaste a ver la abejita que tiene verde. Sí, la parte como de la parte de arriba del cuerpo verde, la parte del abdomen es como el tornasol, ¿no? Ajá. Esas obviamente son que las encuentro muertas o que alguien las encuentre y me las dona. Para estos fines no las ando matando. Dijo tronadora ese árbol y el otro árbol que es el mismo, es el mismo. ¿Sería?